Bajemos un poco el hype y empecemos desde el principio. Hace tiempo vengo acumulando rencor en contra de Microsoft por no poner la atención a los jugadores de PC y centrarse en Xbox. Pero ¿quién puede culparlos? Si tienes algo que funciona y te va bien, te centras en ello. Pero últimamente han levantado las pestañas y han visto el potencial del PC. Algo que ya sabían hace años, porque antes Microsoft tenía estudios centrados en videojuegos para Windows, aunque casi todos eran de estrategia, pero le dedicaban su tiempo. El punto más crítico para esta empresa en PC fue de 2006 a 2007. En esa época querían promocionar Windows Vista y para hacerlo tenían algunas estrellas como Gears of War o el legendario Halo 2. Sagas estupendas y yo adoro a Halo 2, era genial, además con soporte de DirectX 10, pero como todos saben, Windows Vista fue una mierda que comía rendimiento y funcionaba mal. No impresionaba a nadie y sí, Windows XP era mejor en todos los aspectos. Además, Games for Windows Live, la plataforma de videojuegos y aplicaciones que fracasó horriblemente y hace poco murió definitivamente, aunque para jugar videojuegos como Fuel aún la necesito. ¿Qué carajos? Pasaron los años y nada. Videojuegos exclusivos para Xbox e insultos como Halo Spartan Assault para Windows. Más allá de remasterizaciones y tocarnos la nostalgia, parece que a Microsoft le importaba poco lo que pasara en PC. Claro que en su ausencia, Valve se hizo más y más poderoso hasta convertirse en el dueño absoluto de los videojuegos gracias a su plataforma Steam. La comunidad en PC era un gran pastel y todos querían una mordida. Por eso Ubisoft y Origins quieren más y más poder. En el medio estaba Microsoft pensando que era omnipotente con su Xbox 360 hasta el lanzamiento de Xbox One, donde la cagaron una y otra vez, y ese fue el punto donde Microsoft miró de forma pervertida a Windows 10 y su potencial. Tenían que ordenar sus ideas, pensar cómo podían mejorar su relación con los usuarios de PC y empezaron a hablar de que es importante, que quieren brindar todo el apoyo posible y que tienen planes a futuro. Pero en verdad no hacían mucho por tres factores. El primero es que estaban en llamas gracias a Xbox One y querían dejar de ser odiados por todos. El segundo, no sabían cómo mejorar las relaciones y cómo aprovechar el potencial de Windows 10. Y el tercero, existe Steam. ¿Cómo derrotas a un titán colosal como ese? 2015 fue el año clave para Microsoft. Y aunque en lo personal creo que PC Gaming Show del E3 pasado apestó bastante y no me mostró nada que me impresionara, sí fue la primera vez que Microsoft hacía algo más que hablar. Phil Spencer, el sujeto odiado y amado por igual, fue el encargado de presentar Killer Instinct, una exclusiva por la cual los usuarios de PlayStation 4 se babean y ahora estará en PC. También está Gigantic, un MOBA muy interesante y con una estética que me hace querer jugarlo, pero el plato fuerte fue Gears of War Definitive Edition. Y si bien en un principio lo odié porque pensé que era solo una remasterización cualquiera, lo cierto es que es un cambio completo, con mucho contenido y lo quiero jugar. Además, Microsoft está ofreciéndonos una entrega de una de sus franquicias exclusivas y es genial que lo haga porque no solo eso renueva la confianza, sino que otra vez pueden competir en el mercado de los videojuegos de PC. Claro que Gears of War no está solo. Ya se había anunciado que Fable Legends se lanzaría para Windows 10 y también podías conseguir Project Sparks, un Minecraft con un poco más de gráficos. La segunda bomba fue con Halo Wars 2. No solo es una secuela de este gran videojuego de estrategia, sino que es un Halo que se lanzará en PC y no es una basura. Se mostró poco, pero ves Halo en PC.
Después empezó a mostrar más importancia a Windows 10, además de anunciar por todas partes los grandes avances con DirectX 12 y cómo tu placa de gama media te puede rendir como una de gama alta. La tienda y los modos de comprar mejoraron y el soporte, aunque no es el mejor, se le está poniendo más atención. Entrando a 2016, Quantum Break para PC. Y el mundo explotó. Usuarios de Xbox One enojados porque querían ese exclusivo y usuarios de PC llorando de la felicidad por tener esa obra con suficiente poder técnico para derretir sus placas de video. Era una exclusiva de lanzamiento y fue anunciado por todas partes. Nadie sabía nada sobre su lanzamiento en PC y se anunció de sorpresa como Bethesda anunció Fallout 4. Internet se encargó de hacerlo viral y ahora todos los usuarios de PC están excitados por tener ese videojuego. Fue un movimiento ingenioso por parte de Microsoft y una fuerte exclusiva para Windows 10. Hace pocas horas, mientras escribo esto, se anunció Forza Motorsport 6 Apex, una exclusiva de Xbox a PC y gratis. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Me encanta! Se nota la fuerte apuesta de Microsoft, se nota las ganas que tienen de recuperar la confianza del consumidor exigente de PC. Después de saber que quieren mejorar muchos sistemas de Windows 10 y ver que realmente lo están haciendo con mejor soporte, mejor atención y que escuchan, me parece que ese Microsoft oscuro que ignora a sus usuarios está muriendo. Aún falta mucho para construir esa confianza que ellos mismos se encargaron de matar. Pero con rumores sobre remasterizaciones de la saga Halo y de la saga Gears of War, otros títulos exclusivos, mejor soporte, precios competentes y una mejor atención a lo que el usuario quiere, parece que por fin Windows 10 se convertirá en una de las mejores plataformas para jugar videojuegos por parte de Microsoft. Steam seguirá siendo Steam. Origins y Ubisoft seguirán arrastrándose para conseguir público, pero ahora Microsoft por fin tomó conciencia de la comunidad en PC y poco a poco está construyendo el respeto que perdió hace años. No.